atenti, continuamos. ¿A qué edad, Pepe, un jugador es un jugador veterano? A mi edad, re veterano. Ya. Es re veterano. Pero bueno, no estás ni pensando en largar, ni mucho menos. No, no. No. Por suerte, no. Porque te sentís bien físicamente. Exactamente. Nunca tuve madera, nunca tuve una lesión grave. Solo una de meniscos en el 85 y nada más. Y por suerte me recuperé rápido. Y bueno, nada más. Después es todo darle para adelante. ¿Cómo te imaginas una vida sin fútbol? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué sería Pepe Basualdo dentro de 15 años cuando largue no, el fútbol? No sé. Ni pensando. Ni pensando porque si creo que si me pongo a pensar es que sé que está ahí nomás, al toque. Entonces trato de no pensar, trato de jugar, trato de seguir a los más jóvenes, que ellos son los que me llevan el tranco. Y si estoy a la par de ellos, va todo bien hasta ahora. Sacaste muchos campeonatos, tanto en Vélez, bueno, y los dos de Boca. ¿Tenés suerte? ¿Sabés elegir los equipos en que jugás? No, tengo suerte porque quizás los grupos, casualmente estamos hablando con Leirado con eso, pero los grupos que me ha tocado fueron muy buenos y bueno, se ha llegado al objetivo.